¿Qué tal familia? Ya estoy de vuelta con una canción más. Esta canción es de nuestro buen amigo John Coltrane. Y pues bueno, decir que es una canción bastante sencilla de John Coltrane, sin embargo hay algo muy importante de lo cual quiero hablar en este video y es acerca de las notas de aproximación. Es un concepto que, bueno, originalmente yo aprendí como improvisación, sin embargo, el concepto se puede apreciar muy claramente en esta canción y que es bien sencillo y que te va a resultar bien útil, sobre todo para lo que, como te digo, el tema de la improvisación. Y es que básicamente esta canción no tiene nada, nada, armónicamente hablando, no tiene nada excepcional. Tenemos por ahí, pues, bueno, una canción en sol mayor y luego tenemos mi menor, que es el sexto grado, segundo grado, el dominante y así se va. Por ahí tenemos por aquí una inversión que pues es básicamente el mismo acorde de sol, pero pues solo invertimos para que pueda tener el bajo una progresión cromática hacia do y por ahí un acorde disminuido de los cuales ya hemos hablado. Así que bueno, ¿De qué podríamos hablar en esta canción sino acerca de los cromatismos que están muy interesantes? Y es que el concepto de las notas de aproximación consiste en que pues aquí digamos ya no importa tanto lo de las escalas. Ya no importa tanto de que si estoy en jónico, si estoy en mixolidio, si estoy en cualquier escala que a mí se me ocurra. Aquí lo que importa es irme aproximando al tono. En este caso, ese tono suele ser una nota del acorde y como condición para que este concepto funcione, ese tono tiene que estar en un tiempo o en una parte del tiempo que sea más fuerte que la nota de aproximación. Por eso, acá tenemos un silencio de corchea, fíjense pues, fíjense, un silencio de corchea, luego tenemos un do sostenido que es la nota extraña, ajena a la escala porque estamos en sol mayor. Y esta nota está en la parte débil del tiempo y luego va a caer a un re. Y ese re es justamente una de las notas del acorde de sol. Luego tenemos un re sostenido, ¿sí? Es una canción extremadamente sencilla pero fascinante por el concepto, ¿sí? Tenemos un re sostenido y luego este re sostenido progresa hacia la nota mi, que es la raíz del siguiente acorde, que es pues mi. Y luego tenemos un mi sostenido y un fa, que en este caso pues ahí sería la novena. Y pues luego tenemos un re que va a caer a un si y ahí pues ya cambia un poquito la dinámica. Y nuevamente volvemos a encontrar lo mismo en esta parte de por acá, ¿sí? Entonces básicamente es la misma progresión. No siempre se repite igual, podemos hacer aproximaciones no necesariamente siempre a un semitono, lo que sería una aproximación cromática, sino que también podemos aproximarnos al tono que queremos llegar a través de un tono. Pero en sí este concepto muy sencillo lo podemos aplicar cuando queramos elaborar un solo o queramos componer la melodía de una canción. Y pues en realidad aquí, como les digo, las escalas pues ya no nos importan tanto, ¿verdad? Aquí lo que importa es más que nada la dinámica que está ocurriendo con la melodía. Hasta aquí el video del día de hoy y nos vemos en uno próximo.